Bendecido, mis hermanos, el día de hoy tenemos un video bastante corto. Eh, simplemente quiero que estudiemos un momentito lo que estábamos hablando el viernes pasado en el canal de Escuela de Griego. Yo estuve por allá, yo llevo unos versos bíblicos y era una cuestión de cómo de compartir, colaborar con don Daniel Hernández, que... Eh, estamos en esta lucha contra el calvinismo y estamos estábamos hablando sobre la pre-regeneración es un invento calvinista que ellos dicen que antes que una persona pueda creer pues tiene que dios darle la fe para que ellos puedan creer Déjenme ver que estoy siento como que estoy muy claro ahí ahí se ve mejor eh, entonces eh, Quiero que, que vayamos por eso. Estuvimos estudiando, bueno, estuvimos estudiando, no, sino que estuvimos viendo. Creo que fueron. Dame, ven. Uh, fueron 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10 versos, quizás de 10 a 12 versos, puede ser que haya alguno que yo no, que yo no recuerde y que lo hayamos tocado. Y lo que estábamos hablando es: yo traía el texto bíblico que supuestamente esta gente utiliza para probar que hay una pre-regeneración. Entonces, el, el, el profe lo, lo analizaba ya desde un sentido más. más en, la, en cuanto a la gramática, y nos dimos cuenta que ninguno de los besos que ellos utilizan sirven para probar semejante cosa como una pre-regeneración. Y yo voy a poner el link en la parte de abajo, si usted quiere ver el, el programa completo, un programa como de dos horas, en el que se va texto por texto y usted puede ir, y tomar su tiempo y ir viendo cada una de las explicaciones que da eh, el señor Hernández en cuanto a esto. Eh, hay yo hago este video porque yo sé que hay personas que no es que se vuelvan locos con esto de estar con esas cosas tan técnicas, que, que, que es lo que dice la gramática, sino que le gusta que le, le den las cosas un poquito más digeridas ya, cuestión de que ellos puedan simplemente asimilarlas y seguir para adelante. Y pues, al que, al, que, al que quiera hacer esto, pues tiene este video entonces. Pero si usted quiere entrar en detalle, usted puede entonces ir al, al canal de Escuela de Griego. Buscar los vivos y va a encontrar eh, dónde está el video en que estábamos allá eh, compartiendo con, con el señor Hernández. Ahora, yo lo que quiero es simplemente que veamos nosotros en Arroyo Habichuela de una manera más sencilla, más simple, cuál es la cuestión esta de la pre-regeneración. ¿okay? vamos a ir a la pantalla completa para ver cómo podemos. Ya no cómo yo me acomodo. ¿Será que yo lo puedo poner más grandecito esto? Ah, ahí. A ver si puedo poner un poquitito más grande para. Para. Sabe. Ah, quizás podemos ponerlo ahí un poquito más grande. La cuestión es que usted vea. Que usted vea lo que tenemos ahí. Ok. ¿De dónde sale esta idea de la pre-regeneración? La realidad es que eso no es un invento eh, calvinista, sino que más bien como un invento arminiano. Eh, en el arminianismo... Hay algo que se conoce como la gracia preveniente y vamos a darle lectura a esto rapidito. Dice la gracia preveniente, también llamada gracia precedente o gracia capacitadora, es un concepto de la teología cristiana que reaf, eh, se refiere a la gracia de Dios en la vida de una persona que precede y prepara a la conversión. El concepto fue desarrollado por primera vez por Agustín de Hipona, fue afirmado eh, por el seguro con, Concilio de Orange. Y ha pasado a formar parte de la teología católica. También está presente en la teología reformada a través de formas, a, a través de la forma de un llamamiento eficaz que conduce a algunos individuos irresistiblemente a la salvación. O sea, usted ve este, esta cuestión no es algo único del calvinismo eh, eh, y, o del arminianismo, sino que el arminianismo y el calvinismo comparten esto. Tiene sus raíces en la teología arminiana, según la cual se dispensa universalmente para permitir que las personas respondan a la oferta de salvación, aunque no asegura la aceptación personal. La diferencia que existe, para que entendamos esto en Arroyo Bichuela la diferencia que existe entre el arminianismo y el calvinismo es que el arminianismo afirma que. Ahora me siento muy oscuro. Es que el arminianismo afirma. El adminanismo, ahora me siento muy claro. ¿Qué <laughs> este problema? Es que el adminanismo afirma que Dios da esta gracia que prepara a la persona para que la persona cuando escuche el Evangelio, entonces pueda decidir entre si sí o si no. En el calvinismo es distinto. Ellos dicen que esa gracia preveniente es la que eh, es, es, es irresistible y usted... Eh, no es que está listo para escoger, sino que usted va a escoger por Cristo. Si, si esa gracia se le, se le otorga a usted, porque usted es de los elegidos. Vamos a seguir aquí. La definición. Quiero que lleguemos a esto para que entendamos exactamente bien qué es lo que estamos hablando. Ok. La definición, el concepto de gracia preveniente, fue originado y desarrollado por Agustín Dipona, basado en los escritos de San Ambrosio. La gracia preveniente se refiere a la gracia de Dios en la vida de una persona que precede a la conversión. La expresión original significa literalmente gracia que precede. La expresión inglesa proviene de un solo arcaico de la palabra prevenient. Prevenient. <laughs> se me está olvidando el español y el inglés no lo domino. Prevenient, que significa precedente. Este concepto tiene significado similar al concepto de, voca de vocación o llamado. Oh, espérate para acá. En la teología arminiana, déjame ir aquí para ir dándole, para que sepamos dónde es que estamos. Ok, déjame, déjame marcarlo por aquí, para que sepamos dónde es que estamos, ok? Estamos aquí ahora, ¿dónde estoy? Ok, estamos aquí. En la teología arminiana es una gracia capacitadora que ayuda a creer. Esto es lo que dicen los arminianos. En la teología católica es una gracia auxiliar que ayuda a creer. ¿OK? Esto dicen los católicos. En la teología reformada es, es comparable simultáneamente a dos conceptos. Gracia común, que no mejora la naturaleza de depravada, no regenerada del hombre y no tiene propósito salvífico. Esto es importante saberlo también. Y el llamamiento eficaz uh, por el cual Dios llama a creer irresistiblemente. Cuando la gracia se considera con respecto a sus efectos, la gracia preveniente se, eh, se diferencia de la gracia subsiguiente. La gracia no se divide en preveniente y subsiguiente en cuanto a su esencia, sino únicamente en cuanto a sus efectos. Se lo, se, estoy dándole para que usted sepa dónde viene que toda esta historia. La naturaleza de la gracia subsiguiente difiere, dependiendo del punto de vista, de la naturaleza determinista, que son lo, los. Los calvinistas o no deterministas o no deterministas de la providencia de Dios. Por ejemplo, John Wesley nombró dos formas de gracia su siguiente: gracia justificante y gracia santificante. Ambas formas de la gracia subsiguiente son resistibles. Por el contrario, los calvinistas han considerado que la gracia justificante como una gracia irresistible. ¿Por qué le digo todo esto? Porque todo esto, porque todo esto tiene que ver con lo que entendamos algo, los calvinistas y los aminianos son primos, parten todos del mismo lugar. Ambos creen en, la, en, una, en una depravación total. Este, y ambos creen que hay algún tipo de gracia, algo específico que se tiene que hacer antes de que la persona pueda creer. Por ejemplo, en los, los calvinistas, para decirlo en Arriola, los calvinistas dicen no, Dios regenera para que el hombre crea. En los arminianos dicen, bueno, Dios le da esa gracia preveniente para que el hombre crea y para que el hombre pueda responder, pero no garantiza que el hombre va a responder afirmativamente. Eh, Dios le da ese momento ahí lo deja medio vivo y medio muerto para que él entonces este, pueda decidir. Y una vez la persona a lo largo de su vida, decide que no, ah, pues entonces se pierde. Ok. Vamos a, vamos a, a verlo entonces en una gráfica que me parece que es un poquito más, más fácil para, para entenderlo. Dame ver cómo es, cómo hacemos aquí. Ok, vamos a la segunda pantalla. Ok. Veamos cómo es que esto funciona en el calvinismo y en, en el vamos a olvidando de los Vamos a hablar de los calvinistas. Lo que la Biblia dice es lo que vemos a la parte de arriba, que llega el Evangelio. Déjame hacerle aquí. Llega el Evangelio. El Evangelio llega al hombre. El hombre cree. Y entonces, el hombre cree. El hombre tiene fe. Y entonces, mira lo que dice Efesios capítulo 1, dice, en Él también vosotros, después de escuchar el mensaje de la verdad, el Evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído, fuisteis sellados con, el, con Él, en Él, con el Espíritu Santo de la promesa. ¿Qué pasa en el momento que usted cree? En el momento que usted cree, usted es sellado con el Espíritu Santo. ¿Ok? Ahora, ¿podrá Dios sellar a alguien que no ha sido justificado? De ninguna manera. La Biblia dice, Romanos capítulo 5, verso 1, que justificado por la fe. Después de la fe viene la justificación. Y en Juan 1:12 dice que. Eh, a todos los que creen en su nombre, le dio la potestad, la autoridad de ser llamados hijos de Dios. ¿Qué pasa cuando usted cree? Cuando usted cree, se convierte en hijo de Dios. Cuando usted cree, es justificado. O sea que sus pecados son borrados, o no borrados, sino que su, usted justificado es justificado de sus pecados y sus pecados son quitados. ¿Ok? Entonces, eh, o, o, eh, entiéndame, porque por ahí hay una cerdita que se pasa buscando cuánto error uno cometa. Para, para hacer un video, porque no tiene nada más en qué hacer video. Eh, la justificación es que a usted lo declaran justo. Por la fe en Cristo, usted es declarado justo. Ok. Ahora vamos a la parte de abajo y a la parte de abajo nos va a representar. A la parte de abajo nos va a representar lo que creen los calvinistas. Pero los calvinistas dicen que aquí está el pecador. Esto lo hice muy, muy grande. Espérate, que está muy... Quiero hacer lo que quede bien, ok. Aquí está el pecador, ¿verdad? Entonces, el pecador sigue, está viviendo su vida de pecado. Entonces, de alguna manera mágica, Dios re-regenera al pecador para que él pueda creer. Déjame, déjame quitar esto para entonces poner la fe. Eh, poner la fe es que te, tiene que ser a A de ahí. De, de alguna manera mágica, Dios pre ya este hombre está pre-regenerado, ya no está muerto en delitos y pecados. Recuerden esto: la única razón por la que nosotros estamos muertos es en nuestros delitos y pecados. Entonces, en el momento que ya tú no eres, tú no estás muerto en delitos y pecados, quiere decir que ya se te aplica la justificación. Pero este hombre que está aquí no puede ser justificado todavía porque no ha creído, todavía no ha llegado a la fe. Para poder ser justificado tiene que llegar a la fe. Lo que está haciendo los calvinistas que le están, están diciendo que este hombre que está aquí, que todavía no ha llegado a la fe, está diciendo que este hombre que todavía no ha llegado a la fe, ya se le perdonaron los pecados, es justificado, ya es sellado con el Espíritu Santo, porque ya, que, ya que, no es, que no es pecado, deja de ser, deja de estar muerto en delito y pecado, porque ya Dios le dio vida. Si Dios le dio vida, entonces ya no tiene, ya, ya no está muerto en delito y pecado, lo cual lo hace apto para el sello del Espíritu. Y puede ser llamado hijo de Dios. Puede ser llamado hijo de Dios. ¿Por qué? Pues porque, porque no, ya no tiene pecado y porque ya supuestamente sellado con el Espíritu Santo. O sea, esas son las conclusiones lógicas a las que nosotros podemos llegar con esta idea. Entonces, el Evangelio es solamente como, como un... Feo. El Evangelio es como, como un eh, 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 el, el, el gran problema de estas doctrinas es que le quitan valor a lo que verdaderamente es importante. Porque el evangelio ya no tiene valor porque ya la persona está regenerada. Eh, y ellos ahora dicen que, que es como un proceso. Entonces, el, el, gran, el gran genio de los genios y el, el más caracachimba de, 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 de la tontería. Dice, no, es que están confundiendo porque los calvinistas ven esto de una manera y que lógica y no cronológica. Es que ni es cronológicamente lógico ni es lógico de ninguna manera. Porque la Biblia no enseña eso. La, la Biblia no enseña eso. La, la Biblia dice que por la fe somos sellados, que por la fe somos justificados, que por la fe somos hechos hijos de Dios. Entonces, si tú me dices que la persona puede ser regenerada. Antes de llegar a la fe, quiere decir entonces que la fe solamente. El evangelio es un trámite, un simple trámite. O sea, ya le quitaron el valor al evangelio, porque el evangelio sería lo de menos, porque si ya la persona está regenerada, ¿de qué vale predicarle el evangelio? O sea, de acuerdo a calvinista hay que llevarle el evangelio a los que ya están salvos, a los que ya están perdonados, a los que ya están regenerados. Entonces, la fe también pierde valor. Porque entonces la fe sería solamente pues, 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 así, hazte un trámite. Un trámite más, es, es como llenar un checklist. ¿Usted entiende? Esta es la importancia de esta doctrina. Yo sé que muchos de ustedes dicen por qué se empeñan en esta, en esta, en esta, en esta temática. Nos empeñamos porque es demasiado importante, porque cuando vemos aquí, de la manera en que la Biblia lo enseña, esta parte de arriba, de la forma en que la Biblia lo enseña, llega el Evangelio, la persona cree, una vez cree, es justificado, una vez cree, es sellado con el Espíritu Santo, una vez cree, es hecho hijo de Dios, y ya por, por supuesto tiene la salvación. Aquí no. Aquí simplemente se ha, se ha, es, es la misma gracia preveniente de los arminianos, pero esta gente le han dicho que es una gracia irresistible. Lo cual nos lleva a, a, a la consecuencia lógica de esto, que es el verso bíblico donde viene a morir esta teoría. Si usted toma lo que dice el calvinismo, si esto que está aquí. Si esto que está aquí es cierto, esto que está aquí también tiene que ser cierto. Y la razón entonces por la que se perdería la gente, esto ya usted lo ha visto en este canal como 10 veces, y cada vez que tenga la oportunidad vuelvo y lo presento. El que cree, pero que no es que ha creído, sino que fue regenerado, no, se, no, se, no va a ser condenado. El que no cree, pero no fue que no creyó, sino que no fue regenerado ese ya ha sido condenado y por qué fue que fue condenado porque no fue regenerado no porque no creyó no nos dejemos engañar con lo que no nos te confunda con lo que dice el texto deja de llevar por lo que dicen los calvinistas así que cuando vemos este verso bíblico visto desde esta perspectiva calvinista no nos queda más remedio que interpretar la biblia de esta manera en esta interpretación de la Biblia, la gente se condena no porque no creyó, sino porque Dios no los quiso regenerar de una manera eh, soberana. Dios no lo quiso regenerar. Simplemente, simplemente pues Dios regeneró al que quiso. Dios no regeneró al que no quiso y la fe no era necesaria desde el principio. Lo que es. mira todas las cosas que pasan aquí y con esto termino. Primero el evangelismo. Se fue a la porra. Ya el evangelismo no importa, porque el evangelismo pierde valor en el sentido de que, bueno, Dios va a regenerar a la gente que quiera regenerar. La predicación del evangelio no es necesaria para que la gente tenga fe, porque la, lo que se necesita para que la gente tenga fe, entonces sería la regeneración o la pre-regeneración, o como le quieran llamarlo, la gracia preveniente calvinista. Ok. Se fastidió la fe, porque ya la fe no es necesaria, porque lo que es necesario es la regeneración. Entonces, si, si Dios regenera sin que haya fe, quiere decir que Dios otorga perdón sin que haya la necesidad de creer en el sacrificio de Cristo. Así que hasta el sacrificio de Cristo sufre por las doctrinas calvinistas que le quitan todo el valor al evangelio es lo que la gente no entiende. Nosotros insistimos en esto porque las doctrinas calvinistas son doctrinas diabólicas que no solamente atentan contra la fe, atentan contra el contra el evangelismo, atentan contra la persona de Cristo. Por eso es que es tan importante. Nada, si quieres ver el video completo, dos horas de los versos que ellos utilizan, si tú quieres ver todo el video, voy a dejar en la descripción el link para que vayas directamente al canal de Escuela de Griego para que lo veas cuando tengas tiempo. Es un video un poquito largo, un video de dos horas, pero puedes, puedes ir viéndolo poco a poco para que veas cómo se ven cada uno de los versos bíblicos, que ninguno de los versos bíblicos prueban la tal regeneración. Todos sabemos que hay una regeneración, pero la regeneración es conforme a como la Biblia lo dice. A todos los que creen en su nombre les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Ustedes, después que escucharon el Evangelio, después de haber creído, entonces fueron sellados con el Espíritu Santo. Y la Biblia dice que tenemos paz para con Dios por medio de Jesucristo, porque ahora estamos justificados por la fe. ¿Ok? Así que nada, eh, si estás de acuerdo conmigo, dale un like. Si estás en desacuerdo conmigo, dime en los comentarios en qué estoy equivocado. Nos vemos en los comentarios. Ahí te la dejo para que la pienses.